tras las denuncias de ciudadanos en torno a obras inconclusas que efectuó el gobierno federal a través de la SEDATU, tanto en la cabecera municipal como en las comisarías. El alcalde Julián Zacarías Curi confirmó este lunes que el Ayuntamiento de Progreso no ha recibido oficialmente las obras debido a que se han detectado diversas anomalías. El edil señaló que el ayuntamiento no ha recibido ninguno de esos trabajos y no lo hará hasta que las constructoras subsanen todos los detalles detectados por los comités de vigilancia integrados por habitantes de las mismas comunidades. El presidente municipal señaló que estas deficiencias son detalles que se han detectado en las obras realizadas en Progreso, Chicxulú Puerto, Chelem y Chuburná Puerto. El ayuntamiento y los comités ciudadanos de vigilancia ya informaron de estos detalles a la SEDATU y se espera que esta, a su vez, solicite a las constructoras reparar los desperfectos que han sido detectados. Explicó que todo esto lleva un proceso y confía que a más tardar en un mes ya quede solucionado. A revisar que la obra se haga como la prometieron y que no haya detalles, y si hay detalles los tienen que subsanar. Estamos en ese proceso en el que van apareciendo muchos detalles que la constructora tiene que subsanar porque en teoría tienen garantía de 10 años. ¿Tienen deficiencias en esta situación? Han tenido deficiencias, se están atendiendo, no son tema de nosotros, son tema de la constructora con SEDATU. Para eso están los comités que observan y señalan. ¿En el caso del museo qué deficiencia está teniendo? El caso del museo está metiendo agua y lo que sigue es que el museo está prácticamente listo, pero está metiendo agua. Y los equipos que va a llevar adentro son muy caros. O sea, todavía va a recibir toda la museografía, que es inversión del gobierno estatal. Mientras yo no reciba eso sin que se esté lloviendo, no podemos pasar a que el gobierno estatal empiece a invertir en la museografía, porque hay muchas quejas de los ciudadanos que no les han conectado la luz en los parques. Volvemos a lo mismo. Son temas que no entregan la información adecuada, se dan cosas así. ¿Esa obra no la recibió el ayuntamiento? ¿Ninguna? No, porque no las han conectado a la corriente eléctrica. Zacarías Curi aclaró que la solución de todos estos detalles corresponden a SEDATU, es decir, al gobierno federal y a las constructoras que estuvieron a cargo de las obras.